cuando termine de las tazas, entonces voy a sublimar estos tumblers. Estos son que cambian de color con la luz UV. Y estos son de glitter. Este es rosadito. Este es turquesa. Y también voy a tener dos de estos modelos. Para estos que ya tienen pues un color de base, yo no lo voy a sublimar completo, sino que solamente le voy a poner unas frasecitas. Estas son especiales porque estas son negras, son completamente negras, pero cuando tiene el caliente cambian de color. Entonces van a revelar el texto que tienen dentro. Mira, ahí va desvaneciendo el negro y se pone blanca porque el caliente es lo que revela el texto. Vamos a probar este efecto de papel rasgado. ¿Cómo se ve en este tumbler? Los rasgamos a propósito. Ok, le pusimos esto para que no se mueva abajo. Y aquí se ve el efecto rasgado. Voy a rasgar un poco más por aquí. Quedó así. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, así van quedando los tumblers y tazas para mañana. Este está completo, ¿verdad? Este, porque este sí le puse el tamaño como va. Pero estos, fíjense que le hice aquí una textura de rasgar el papel para que pueda quedar mejor. Y vamos a ver cómo salimos de esta. Definitivamente funciona. O sea que esta es una buena opción si no tienes el side para cubrirlo completo. Y ya aquí incluso se le pudiera personalizar con vinil cualquier nombre. Aprobado. Mira, en este caso yo, para la botella de agua, yo la puse y mira, ella no se mueve, o sea, ella llegó completo hasta el fondo porque este es más fino, pero aún así quedó muy bien ajustada. Entonces se ve de esta forma, pero igual está haciendo la transferencia. Entonces ya aquí tenemos, miren, este es mi favorito de todos. Me encantó cómo quedó la tijera aquí con este efecto de 3D inflado. Para los que dicen un craft room de lujo, aquí está realmente la realidad de un craft room en uso. El evento es mañana y aquí estamos, son las 8 de la noche y aquí estamos armando las tazas que se van a regalar. La verdad, esta semana fue un poco caótica. No sé si ya les conté en este video lo que pasó, pero básicamente aquí seguimos en pie con mucha responsabilidad para cumplir no solamente el compromiso pues con las marcas que patrocinaron este evento, sino también el compromiso con cada uno de ustedes que van a estar allá presente. Así que nos vemos mañana.
quiere emprender en el mundo de los negocios personalizados, quizás no debería comprarse una máquina de vapor. Dije, ¿cómo así? ¿Pero qué es lo que tú hablas? ¿Cómo así? Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, en el día de hoy, porque yo sé que ustedes conocen muy bien las máquinas de corte, levante la mano quienes tienen una máquina de corte aquí. Okay, vamos a ver. ¿Quién tiene una Silhouette? Ah, pero que no es un público. ¿Y quién tiene una Juliet? Ah, nadie tiene una Juliet todavía, señores. Todavía. Muy bien. ¿Y quién tiene una Cricut? Ok, Team Cricut, así me gusta mi gente. Bueno, señores, les cuento que los personalizados se pueden hacer simplemente utilizando una impresora. Personalizados. Personalizar, a eso le llamamos el sublimar. El mundo de la sublimación es lo que yo quiero hablarles hoy a ustedes. Pasen a la mesa a dibujar y sus dibujos los vamos a convertir en una taza. ¿Quién se anima a dibujar? ¿Tú quieres dibujar? ¡Sí! ¡Eso! ¡Muy bien! Pero invito más ni dile que vengan a dibujar. Vamos a dibujar ahora. Le vamos a dejar dibujando a los niños. Papá, vigilen a sus niños, papá. Entonces, aquí tienen unos colores. Que estos son unos marcadores especiales, son como tinta de sublimación en un marcador y todo lo que dibujen ellos se va a poder transferir en las tazas. ¡Mateo! Yo les voy a traer esta hojita. Dependiendo si es un tumbler, puede que tome